Buena gente, en este video les voy a mostrar cómo configurar la consola para hacer un surround. Es bastante sencillo, así que vamos a eso. En la parte de setup ingresamos, vamos a surround setup y acá le decimos que queremos hacer un 5.1. Va a tomar de la mezcla 1 hasta la 6 y va a asignar cada una de estas mezclas para LRC, LFE, LS y RS. Bien, esto se podría modificar, por ejemplo, de esta manera. Pero por defecto viene así, lo vamos a dejar así. Le damos Apply. OK. Y ahora, fíjense que en el paneo tenemos para ubicar en el espacio de otra manera y tenemos para movernos horizontalmente y verticalmente. Entonces voy a seleccionar el canal 16 y me voy a mover con el paneo arriba abajo y lo podemos ubicar en otro lugar. Voy a seleccionar el canal 15 y nuevamente me voy a desplazar para ubicarlo en otro punto y así haríamos con todos los canales que quisiéramos trabajar. Lo estoy paneando con estas dos perillas que son los primeros de acá, este de manera horizontal y este de manera vertical. Ahora en los faders, en las mezclas del 1 al 6, voy a seleccionar el mix 1, ya le asignó el nombre L, R, C, LFE, LS y RS. Ya están asignados esos nombres por defecto y lo que tendremos que hacer es obviamente pachar esto a distintas salidas. En este caso está pachado del 1 al 6 del Dante directamente, así de corrido como viene. Y de esa manera ya podríamos estar trabajando. Fíjense que tengo el canal 1 y lo voy a panear, por ejemplo, al centro. Fíjense que tenemos la señal de acá del centro. Me voy a ir para atrás y fíjense que baja un poco la señal del centro y crece en LS y RS. Me voy a mover para el costado de atrás izquierdo. Fíjense que tenemos más señal acá en LS. Voy a ir para adelante. Fíjense cómo aparece L. Si me voy a Xenon Faders, fíjense que ya no tengo nada en del 1 al 6. Ya las mezclas estas desaparecieron. Ya se está comportando automáticamente de esta manera la consola. Entonces, moviendo esto, vamos a ver cómo va pasando en los búmetros de lugar. Lo pongo al centro. Y así podríamos estar trabajando con nuestro sistema de 5.1 en la consola Yamaha CL5 o las CL series.